Estamos aquí en carne propia, la reforma laboral en Cortes. En esta oportunidad estamos en el cuarto corte. Recordamos que estamos analizando qué es lo que significaría la reforma laboral de aplicarse este proyecto de ley. Y comenzamos en un primer corte hablando más a nivel internacional, qué implicaría con esto del G20 y la venida de los más poderosos del mundo aquí a nuestro país. En el segundo nos metimos más en los artículos de la ley y en el tercero nos metimos que cómo afectaría la reforma laboral a los trabajadores, las trabajadoras. Estuvimos con compañeros del sindicato del aceite. Y hoy nos vamos a meter con la salud pública, con la salud que implica esta reforma laboral en este terreno de la salud, del derecho a la salud, que por ahí los vemos como que no tienen que ver, pero sí. Y nos acompaña Pablo Torres, que le agradecemos que se haya acercado. Y bueno, hola Pablo. ¿Qué tal? ¿Sos de la CICOP? ¿Cómo? Sí, soy actualmente secretario general adjunto de CICOP, uh-huh. que es el gremio de profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y además integro el comité ejecutivo de ALAMES, que es la Asociación Latinoamericana de Medicina Social. Uh-huh. La medicina social, ¿qué significa esto de la medicina social? Bueno, es pensar un poco, nosotros acá, si bien no fue parte de la corriente de la medicina social, casi podemos decir que fue un antecedente, que fue Ramón Carrillo, uh-huh. cuando decía que frente a la miseria, la pobreza, las bacterias como causas de enfermedad son unas pobres causas, decía. Lo que quiere decir la medicina social es que la enfermedad no es solamente un hecho biológico, que tiene un contexto, que no es lo mismo que vos te enfrentes, por así decir, con un virus, con una bacteria, si estás bien nutrido o si estás mal nutrido, si tu vivienda es una vivienda en condiciones más o menos dignas, o si tenés un piso de tierra y agujeros por todos lados, donde se filtra el frío cuando hace frío, el calor cuando hace calor, los bichos, la vinchuca, la humedad, digamos, obviamente todo eso afecta a la salud de la gente, afecta a la salud de la gente qué tipo de trabajo tiene, si lo explotan, si vuelve a casa descansado, si lo tratan bien, lo tratan mal, todo eso hace también a la salud, con lo cual la idea es pensar la salud en esa complejidad y pensar que bueno, que es una cuestión de no solo de los médicos, sino de toda la sociedad, pensar qué salud tenemos, qué salud queremos y cómo hacemos para alcanzarla. Uh-huh. ¿Y vos dónde trabajás? Yo trabajo en un hospital materno-infantil uh-huh. que depende del municipio de Loma Zamora, es el hospital Oscar Allende, que está bueno, en la zona pobre de Loma Zamora, en Ingenio Budge, uh-huh. cerquita del Riachuelo, rodeado también por una zona bastante castigada desde lo social. Uh-huh. Soy psicólogo, uh-huh. Así que en estas épocas de crisis, más todavía, nosotros decimos que de alguna manera somos espectadores con la oreja nosotros uh-huh. de lo que está pasando, ¿no? Uh-huh. De cómo todo esto implica sufrimientos. Todo esto me refiero a las políticas neoliberales, a las políticas uh-huh. que está llevando adelante este gobierno, cómo impacta sobre la gente, porque evidentemente quedarse sin trabajo, por ejemplo, tiene un impacto sobre la salud mental de la gente, sobre el equilibrio de la familia. Uh-huh. Así que bueno, lo vivimos muy de cerca. Y en esto, en estas reformas, en esto, en esta aplicación del neoliberalismo, esta reforma laboral que quieren implementar afecta directamente, ¿no?, a la salud. Seguro. Y hablábamos hace un rato de que esta ley quiere como crear un organismo
que definiría o definiría qué tratamientos o qué prestaciones dar, y sacaría como ese rol al Estado, que por ejemplo, no sé, a partir de un proyecto, a partir de una ley, dijeran que no sé, que el Estado tiene que garantizar determinada prestación, no sé, que se distribuyan anticonceptivos, como que haya, no sé, remedios para determinadas enfermedades, ¿no? Sí, en realidad, si bien la CUS, que es de lo que vos estás hablando, es también una reforma neoliberal, no sería estrictamente hablando la reforma laboral. Sí. La CUS es la reforma en el plano sanitario, podríamos decir, que propone el neoliberalismo para la Argentina. ¿Y qué es la CUS? La sigla quiere decir Cobertura Universal de Salud. Y suena lindo, Cobertura Universal de Salud. Que toda la gente esté cubierta para sus problemas de salud, sería lo que a uno le suena. De hecho, cuando lo anunciaron, muchos compañeros, incluso de la comisión directiva de la asociación donde yo estoy, me llamaban diciendo cómo puede ser que de este gobierno surja algo, que porque nosotros siempre peleamos por el sistema universal de salud, que suena muy parecido. Pero la cobertura universal de salud, nosotros, bueno, sobre todo esto ya desde el costado de Alames, Alames es una asociación latinoamericana, por lo tanto tenemos vínculos con pensadores, sanitaristas de otros países de América Latina, y por lo tanto estábamos advertidos de lo que implicaba la CUS, porque ya es algo que se ha aplicado en Colombia, en México, en Chile, con resultados catastróficos para la población. Porque la CUS lo que implica es una modificación sustancial de lo que es nuestro sistema de salud. Hoy, bueno, tenemos un sistema de salud con muchos problemas, ¿no? Es un sistema fragmentado, es un sistema... Pero es un sistema que, a pesar de todos los esfuerzos que han hecho por destruirlo, sigue resistiendo y sigue teniendo, comparativamente con otros países de América Latina, un desarrollo importante, ¿sí? Esto es, de alguna manera, una herencia de Carrillo, del primer peronismo. Que, bueno, además de decir esto de que las bacterias eran unas pobres causas, además se dedicó a construir hospitales, a poner el Estado en un rol fundamental para hacerse cargo del cuidado de la salud de las personas. Esto permitió bajar la incidencia de epidemias que en ese momento hacían estragos en el país. Esto permitió que Argentina tuviera la primera empresa estatal de producción de medicamentos, la EMESTA. O sea que en eso Carrillo fue, digamos, un adelantado. Y paralelamente a que Carrillo hacía eso acá, en Inglaterra, después de la posguerra, de la segunda posguerra, gana el laborismo en las elecciones, sorpresivamente, porque estaba el otro candidato era Churchill, que venía supuestamente prestigiado de haber conducido Inglaterra durante la guerra. Pero los laboristas ganan planteando que, bueno, que no, si habían sido capaces de unirse los ingleses para derrotar al nazismo, ¿cómo no iban a ser capaces de unirse para que todo el mundo tuviera acceso a la salud, a la vivienda, a la educación? Y se implementaron durante todos esos años una serie de reformas, de nacionalizaciones, de los ferrocarriles. Y una de las cosas que se implementó es un sistema universal de salud, que hoy sigue siendo un orgullo defendido por los mismos ingleses, por todos. Y que, comparado con el contramodelo, que sería el modelo norteamericano, un modelo basado en seguros privados, arroja dos resultados que son incontrastables. Por un lado, que es mucho más barato, el costo de sostener ese sistema mucho menor que el del sistema norteamericano. Pero ¿qué pasa? Además obtiene resultados sanitarios mucho mejores. Entonces, bueno, volviendo a lo que vos me preguntabas, ¿en qué consiste la CUS? Hoy tenemos un Estado que a través de los presupuestos públicos financia la oferta de servicios de salud, financiando el funcionamiento de hospitales y centros de salud. Decía que está fragmentado porque, bueno, en nuestro país tenés, solamente en el subsector público tenés hospitales que dependen de la nación, caso Posadas, hospitales que dependen de las provincias,
En la provincia de Buenos Aires, donde nosotros trabajamos, hay 80 hospitales provinciales y tenés hospitales que dependen de los municipios y centros de salud, que en provincia de Buenos Aires también dependen de los municipios. Entonces tenés tres niveles, pero en los tres se da esto. El Estado, a través de los presupuestos nacional, provincial, municipal, financia el funcionamiento de los hospitales y centros de salud. En lugar de eso, la CUS, ¿qué propone? Vamos a financiar no la oferta de servicios, sino la demanda de la población. O sea, vos tenés un montón de gente, son alrededor de 17 millones de personas en la Argentina, que no tienen trabajo en negro, que no tienen trabajo en blanco, o que no tienen trabajo directamente. Entonces esa gente no tiene obra social. La única cobertura que tiene es la que le dé el Estado en este momento. Ellos dicen, en lugar de poner la plata para que funcionen los hospitales, vamos a darle plata de manera simbólica. Vamos a usar un ejemplo para que la gente lo entienda, no necesariamente tiene que ser a través de una tarjeta, pero bueno, le vamos a dar a cada uno de estos ciudadanos que no tiene cobertura social una tarjeta. Los vamos a hacer miembros de un o beneficiarios de un seguro. Sí. Un seguro pagado por el Estado. La guita del Estado, en vez de ir a la oferta, va a la demanda. La persona que recibe esa tarjeta, con esa tarjeta puede ir o al sector público o al sector privado. Claro, el sector público más desfinanciado que antes todavía, porque parte del dinero que recibía ahora va a esto. Y claro, hablan de esto de libertad de elección y está ese mito, porque realmente es un mito, de que la salud privada es mejor que la pública. Sí, sí, por ahí la hotelería es un poco mejor, no siempre tampoco. Ahora, la salud y los negocios no se llevan bien. Pongo algunos ejemplos. Hay dos grandes formas de manejar la cuestión del negocio de la salud, que es a través de el pago por prestación, o sea, cada prestación que te hace el sistema, el hospital, lo que sea, se paga un valor por eso, por una radiografía tanto, por una consulta médica tanto, eso es pago por prestación. El otro sistema es pago por cápita. Yo te doy un dinero a vos, institución, para que vos con ese dinero te responsabilices de atender X cantidad de personas, 100 personas, pongamos, para poner un ejemplo sencillo. El tipo que recibe dinero por prestación, ¿qué hace? Trata de prestar lo más posible, porque cuanto más presta, más gana. Entonces te van a hacer estudios que vos por ahí no necesitás, pero porque para ellos es el negocio hacértelos. ¿Entiendes? Sí. Te van a dar medicamentos que por ahí no necesitas, porque por ello es negocio vendértelo. En el otro sistema, por cápita, al revés, el tipo recibe la guita igual, te dé o no te dé nada. Entonces va a tratar de gastar lo menos posible. Entonces, aunque necesites, va a tratar en lo posible de no dártelo. O sea, salud y negocio son dos términos que no se llevan bien. Entonces, ¿la CUS qué es? Es un seguro, es como el seguro del auto. Sí. Porque lo que no dicen es que esa tarjeta va a dar derecho a la cantidad de prestaciones que están pactadas en ese seguro. ¿Y quién decide qué prestaciones? Pactadas es una forma de decir, ¿no? Porque son, en realidad son impuestas. Entonces, la gente va a ir al privado, ¿sí? Pero se va a encontrar que a la cuarta radiografía le van a decir: ah, no, pero usted ya tiene 3 en el año, señor. Ya no. La cuarta, si la quiere hacer, la tiene que pagar usted de su bolsillo. ¿Se entiende? Y un poco el problema es este. La CUS implica un seguro como el seguro del auto. Vos pagás un seguro, ponele, contra terceros, que es el más barato. Te agarró un granizo, sonaste, lo tenés que pagar vos. Auxilio te cubre 5. Si se te rompió el auto una sexta vez, tenés que conseguir el auxilio vos, pagarlo vos. Esto es lo mismo. Es un seguro que hasta determinada cantidad de prestaciones y calidad de prestaciones te cubre, y lo que esté por fuera de eso lo tiene que pagar la gente de su bolsillo. Y esto, ¿no? Que estamos hablando de personas
y no de autos, para esto de los seguros. No, más vale. Así que. Y de vidas. Y de vidas. Uh-huh. Estamos aquí en el cuarto corte de En Carne Propia, la reforma laboral en Cortes, y ya volvemos, seguimos con Pablo conversando. Con un decreto que afirma que se proveerá de mejoras en la eficacia y la eficiencia de su gestión, el Ejecutivo de la Ciudad oficializó por decreto la unificación de 5 hospitales en el Complejo Hospitalario Sur. En sus primeras hojas indica la creación del Hospital General de Agudos Adultos de alta complejidad, que integra 5 hospitales y el Instituto de Trasplantes de la Ciudad de Buenos Aires. Estos hospitales son el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, los Hospitales de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer y de Gastroenterología Carlos Bonorino Udaondo y el Hospital Oncológico Marie Curie. Pero, ¿por qué los médicos lo rechazan? Los médicos denunciaron que no hay fundamentos sanitarios y que es contraproducente, por ejemplo, la convivencia de pacientes oncológicos con aquellos con enfermedades infecciosas. Con el fantasma de la represión del Borda, en el marco de la demolición de los talleres protegidos, el gobierno porteño busca otra vez demoler parte de un hospital. La información oficial indicó que demolerán los pabellones del Muñiz de servicios centrales, como laboratorio, farmacia, ambulatorio, etc., para construir 50.000 metros cuadrados, además de remodelar y mejorar 10.000 metros cuadrados, según prometieron en un PowerPoint. La concreción de esta obra, que incluye la modificación por completo de la estructura de edilicia del Muñiz, podría costar cerca de 160 millones de dólares, que pagará en parte con las ventas de los edificios de los otros 4 hospitales, valuados en total en 123 millones de dólares. Gabriela Pirovano, médica infectóloga del Hospital Muñiz hace 25 años, dijo: "Lo que sabemos es que por un lado está el famoso negocio inmobiliario que no beneficia a la población de la ciudad, pero además está la chique de la salud pública porque tampoco beneficia al ciudadano de la ciudad o del país que reciban respuesta en esos hospitales monovalentes". Y agregó: "El hecho del traslado de los hospitales o la compactación va a significar perder personal de laboratorios, quirófanos, camas de terapias, de internación, etc." Seguimos con Pablo Torres conversando, analizando qué implica la reforma laboral en el sistema de salud público, que queremos seguir hablando del sistema de salud público, ¿no, Pablo? Porque es como todas las cosas que veníamos conversando, es como que se va privatizando todo, ¿no? Y Pablo, ¿cómo se relaciona la cobertura universal de salud, el CUS, con la reforma laboral? ¿Quién define qué integra esa canasta básica? Bueno, esta es la otra pata de la CUS, que es lo que se llama la ACNET, Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología Sanitaria. La Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología Sanitaria tuvo distintas peripecias en estos últimos tiempos. Primero, intentó ser un proyecto de ley independiente cuando vieron que había dificultades. Trataron de meterlo medio a las escondidas dentro de todo el paquete de la reforma laboral. Ahora parece que lo han sacado de vuelta. El problema de esa agencia es, por un lado, que sus autoridades las designa el Poder Ejecutivo sin consulta al Congreso, sin necesidad de que haya probada idoneidad para ocupar esos cargos, suponiendo que sea un directorio colectivo, lo mismo. No hay ninguna incompatibilidad para que gente del sector privado o de la industria con intereses que claramente colisionan con esto de garantizar el derecho a la salud de la gente forme parte de ese directorio. Y esta agencia es la que va a definir no solo la canasta básica de la CUS, sino también el PMO, o sea, el Programa Médico Obligatorio de las Obras Sociales de los Trabajadores. Que también están con problemas porque los costos de salud se han disparado y las obras sociales, uno de los problemas que tienen es que tienden a subcontratar cada vez más con el sector privado. Entonces, en lugar de el Estado intervenir para regular los precios, por ejemplo, con los costos de los medicamentos, el ejemplo más clásico, donde se han disparado de una manera que no tiene nada que ver con ningún índice,
porque está demostrado que los laboratorios no cobran de acuerdo a lo que les sale la inversión, la producción del medicamento en cuestión, sino que cobran lo que esa sociedad en particular está en condiciones de pagar. ¿Sí? Entonces, vos, un mismo medicamento, que acá sale una cosa, en Europa sale otra, en Chile sale otra, eso. Y si no hay un Estado que regula a partir de normas y que regula también a partir de esta cuestión que antes mencionaba de Carrillo como antecesor de esto, de la producción pública de medicamentos, que es otra cuestión que hay una ley aprobada por unanimidad, se creó una agencia para armar la producción pública de medicamentos, hay experiencias y laboratorios, cerca de 40 en el país, algunos municipales, otros provinciales, otros nacionales, algunos dependen de las universidades, otros dependen de las Fuerzas Armadas, que ya están produciendo y que demuestran que se puede producir medicamentos de calidad a valores más bajos que el más bajo de los genéricos, ¿sí? Pero mucho más bajo. Que podría, eso permitiría abastecer con los medicamentos para cubrir la mayor cantidad de las patologías normales que tiene la gente, a costos mucho más económicos, para todo lo que son los hospitales públicos y las obras sociales estatales, el PAMI, el IOMA. ¿Por qué no se hace eso? Bueno. Eso, ¿y cómo afectaría esta reforma a quienes trabajan, a trabajadores, trabajadoras de la salud? Sí, en principio hay que pensar que poner a competir, no en igualdad de condiciones, porque estamos hablando de un sistema estatal que va a estar refinanciado. Ponerlo a competir con el sector privado implica comenzar a introducir lógicas del sector privado dentro del sector público. Entonces, esto implica mayores niveles de precarización laboral, esto implica desarmar lo que hoy tenemos, que son las carreras profesionales, estableciendo diferencias, premios por productividad, ese tipo de cuestiones, como si la cantidad fuera sinónimo de la calidad. O sea, vos podés atender 50 pacientes en una hora y por ahí podés. Ahora, ¿cómo los atendiste? ¿Cómo los atendiste? Exactamente. ¿No? Pero bueno, si vos introducís criterios del mercado en el sistema de salud, vas a tener este tipo de lógicas operando. Bueno, si hay que bajar costos para que la ganancia de la empresa sea mayor, recomiendo que busquen en la web, en YouTube, o encontrar la película Sitco de Michael Moore, que hace una comparación del sistema americano con el inglés, con el cubano, con el canadiense. Es muy interesante, muy leccionadora esa película. Sitco, S-I-C-K-O. S-I-C-K-O. Y también, ya que estoy en recomendar, recomiendo la película El espíritu del 45 de Ken Loach, que cuenta esta historia de cómo nació el sistema inglés. También es muy interesante y muy emocionante. Este es el sistema universal de salud. Bueno, volviendo. Para los trabajadores es más precarización laboral, es peor condiciones de trabajo, es salarios más bajos. Es algo que ya lamentablemente es una realidad hoy, ¿no?, dentro de los trabajos de la salud, porque los bajos salarios en el Estado ya hoy son una realidad. Esto explica en buena medida la crisis que hoy tenemos con la gobernadora Vidal en Provincia de Buenos Aires, donde nos ofrece un aumento de un 15%, ahora agregaron 4 puntos más, 19, con una perspectiva inflacionaria para el año del 45%, o sea que vamos a perder salarios, seguir perdiendo poder adquisitivo de nuestros salarios. Cuando hoy uno de los problemas más graves que tiene el sistema de salud bonaerense es que no logra cubrir los puestos, incluso los puestos de guardia, porque por los niveles salariales que ofrece, no logra retener al personal que tiene y no logra atraer nueva gente para que ingrese al sistema. Entonces tenemos un sistema, por un lado, más exigido, porque en la medida que hay más desocupación, hay más gente que pierde la obra social y viene al hospital público. Claro. A un hospital público que está cada vez más achicado. Y la verdad es que la CUS y el ajuste en el Estado son dos caras de la misma moneda, porque es como ocurrió en los 90 con los teléfonos, por ejemplo. O sea, primero los hacemos funcionar para el diablo, para después decir, para que no, haya una Estado. Especie de clamor popular de que, bueno, el Estado es ineficiente, tenemos que ir a la privatización. Es un poco lo mismo. Te agradecemos mucho, Pablo.
Gracias a ustedes. Bueno, y este fue un nuevo corte de En Carne Propia, la reforma laboral en Cortes. Estuvimos con Pablo Torres, él es secretario general adjunto de la CICOP.